Vamos a continuar el Teaching Feeling, que hace mucho que no jugábamos. A ver, está grabando, Simón. Teaching Feeling, a ver, continuar la partida, ¿no? Que nos quedamos el otro día. A ver, vamos a hablarle. Si amor no está cerca, me pongo nerviosa, dice. Es que nos amo un chingo, dice. Simón, todo bien. Vamos a salir nosotros solos. Simón. Entrar al restaurante, a ver, vamos a ver. ¿Qué pedo? Es la camarera. Y comprarle algo chilo, güey. Rollo suizo, pastel, brownie. Rusk. Galleta. Crema de caramelo. Vamos a crear un rollo suizo, pero no sé qué verga sea. ¿Qué dice? Hablar con el trabajador, a ver. Nefi se llama la señora. Vamos a comprarle un pinche pastel a la... No, un rollo suizo. Simón. Simón, órale pues. Ten pa' ti. Hablarle. Acariciar otra vez. ¡Ey! ¡Trabajar! ¿Ya podemos trabajar? Ahí está, mira, la enfermera. Simón. Continuar. Continuar. Simón. Revistas médicas y hace una cara de preocupación. No, ya. A la cama. No, güey, esto es para... Para nomás, para hacer esas madres, hablar. Pues ya es tarde, ya es hora de dormir. Buenos días, dice. Hay que salir ahora. Pero con Silvia, a ver qué pasa. A la ciudad, vamos. Y al mercado, vamos al mercado a ver qué podemos comprar, güey. Echar un vistazo. Simón. Otro vistazo. Están las viejas verduleras por ahí. Van a cobrar la pinche naranja que tiraste. A ver. Ah, oh, güey, los ogros son como las cebollas, dice. Simón. Beber vino, vamos a beber. Simón. Poquito, cabrona. Tragar. Delicioso, no mames. Hablarle. Servirle un poco más. Amigo, ven, te invito una copa. Tragar, qué pedo, güey, porque sale, nomás que le ponga, se lo tomó y ya. Y ahora salen florecitas a hablarle. Le gusta mucho el alcohol, dice. Otra copa. A ver qué pasa si la emborrachamos, güey, nunca. A ver. Muchas gracias. Mira, y no dice que no, le encanta. Solo vino, dice, tragar. Está delicioso. Más flores. Hablarle. Somnolienta. Otra nomás para. Tragar, dice. Uf. Está delicioso. Le encanta, güey. Está un poco caliente aquí. Dice, qué pedo. No está caliente. Otra.
Bueno, ya, hablarle. El vino es sabroso, dice. ¿Qué quiere hacer? No hará nada, escucha cualquier deseo. Ya, ya, mucho desmadre, güey, se puso caliente. Literal, ¿no? De las dos formas. Porque el alcohol te calienta la sangre, pero a ella se le calentó otra cosa, a ver. ¿Qué pedo, güey? ¿Se cayó o qué? Se durmió, dice, la llevo a su cama y preparo para dormir. Esto es nuevo, parece. Ah, no. Se emborrachó, güey, no mamen. A ver, ¿dónde podemos salir, güey? A la ciudad. Vamos a ver si le podemos comprar más ropa, güey. Y ver tienda. Ahí está la Aurelia. Kimono ya le compramos, güey. Aquí no hay nada. También ya le compramos. También ya la compramos. Sombrero de paja, a ver, vamos a comprárselo. Para el verano. Calcetas, calcetines largos, ya se los compramos, creo. O no, no se los compramos. Unos calcetines rayos. No, largos de raya, dice. Unos lentes. Un bikini. No, ya tiene. ¿Qué pedo con esto? Bufanda. Delantal, vamos a ponerle un delantal también. A huevo, para que nos cocine, güey. Y hablamos a darle a la vendedora. Bastante stock, una gran variedad de prendas, dice. Hay muchos elementos curiosos. Tengo el hábito de almacenar artículos de tierras extranjeras. Me tengo que cargar de prendas para un caballero como tú. Ah, no. Vamos a ver los lentes, güey, nomás. Ya con eso. Bueno, ya vámonos a la casa, ya. Vamos al armario. Al armario se dirigen y se... A ver. Como la cancioncita, ¿no? ¿Dónde está el...? No. Ahí está el delantal. En trapos. No, güey, no seas culero. No, no mames. De enfermera negra. Así como bien... Vamos a vestirla de verano, güey, porque ya viene el pinche calorón. Ahí está, de verano. Un vestido en dos, no hay nada. Amarrado el pelo, güey, porque hace calor. Cinta gruesa. ¿Qué es esta madre? No sé. A ver, esta madre. Ahí está. Bien veraniega. No, 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 no. Sombrero de paja, güey. Bien vergas. Porque se hace unas pajas, a ver. Calcetines. No, pues si es verano, no tiene que usar gafas. Ahí está, bien vergas, ¿no? No le podemos quitar la ropa interior, güey. Vamos a ponerla blanca. Guantes, no tiene guantes. Y pues el delantal para que nos cocine algo bien vergas. Ahí está, mira, para irse a la playa. A ver. Caluroso. Es perfecto, no debe ser fresca todo el día, dice. ¿No es el traje un poco infantil? No, qué infantil. Pues si es niña esta madre, ¿no? Según se supone que tiene como 10, 15 años, no sé. Así que tan acá. Se puede acariciar con el sombrero, güey. No, se lo quita. Sujetar, dice. Continuarle. Fue todo un placer, dice. A ver su mejilla. Bien vergas, ¿no?
Expresión extremadamente feliz, dice. Vamos a acariciarla así bien chingón. Ya se hizo de noche. Le compré un chingo de ropa, güey, no mamen. Buenas noches. Dice que quiere caminar mañana. Pues vamos a salir. Y... a ver. Objetos, no. Salir con Silvia al bosque, güey, porque es de verano. Vamos al bosque, güey, a ver si nos encontramos algo. Revisar el área, descansar en la sombra, seguir caminando. A ver. Revisar el área. Una flor azul. Descansar en la sombra, dice. Nos sentamos, dice. Le encanta. Seguir caminando. Ya tenemos varias flores, güey, pero pues no mamen. Revisar el área. Otra pinche flor. Ya, ya, vámonos. No pasó nada, güey. Lo que sí estaría chido es que te podías ir a la playa, güey. Con ese sombrero y un bikini sobre, ¿no? Ya, a dormir. Ahora pues. Buenas noches. Pedo. Ahí está. Pues vamos a comprarle otra cosa, güey. No sé. Vamos a trabajar hoy mejor. Enfermera negra, era uff. A ver. Es el doctor Simi y la enfermera, ¿no? Continuar. Pues ella es más que nada como enfermera secretaria, porque no creo que inyecte o que haga ese tipo de cosas, ¿no? Sobre pues. ¿Estás enfermando ahí o no sé? Unas revistas, dice. Voy a limpiar un poco. Ya, vámonos. Supone que le compré el pinche delantal para... para que cocine, güey, para que nos haga hot cakes o no sé. ¿Qué pedo? A ver. Preparar, ¿de qué es esta madre? Hacer un energizante, hacer un afrodisíaco. Vamos a hacer un energizante, güey, para caminar más. ¿Qué dice? Quita el límite en el número de veces que puedes eyacular durante a la verga. Y el afrodisíaco. Quita el límite de números de veces que puede. Que Silvi puede llevar al clímax a la verga. A ver, un afrodisíaco. Hacer uno nomás. Ya con eso, güey, no mames. ¿Y se lo damos o qué? Piensa que en ti, en el fondo de su corazón, intimidad 495, o a la verga. Registro de vida, 75 días juntos. Pa' que vean. Vamos a salir. Vamos a la ciudad, güey, hay que comprarle más ropa. De todas maneras, no gastamos dinero, así que diga, todos tus ahorros. Rompe interior simple, no. Delantal, bufanda, vamos a comprar una bufanda también, güey. Para cuando haga frío. Calcetines. Ya tengo todo aquí, a ver. Algo interesante, güey. Kimono ya lo tengo. Mi enfermera también. Vestido de verano, blanco, no sé, otro color.
En bueno, sé, güey, ya con eso, a ver, vamos a hablarle. Simón. Este ya lo dijo. Vámonos ya. Se supone que es de verano, güey, así que vamos, no sé. Hay que ponerle bien la ropa. Al parecer no nos quiere cocinar, así que vamos a quitarle, vamos a ver la bufanda. No, no, no. Así mero. No hay guantes. Ropa interior blanca, güey, no mames. Ahí está, redonditos. Calcetines. No, no, sin calcetines. Sombrero. Ahí está. Ah, bien vergas, ¿no? Con flores, güey, porque de verano. Así, una cola. Cinta gruesa, dice. Ahí está, bien vergas. Ahí está. Bien vergas quedó, güey, para como para ir a la playa. Descalza, ¿no? Para que se le entierre algo en el pinche pie. No mamen. Cuiden a la pinche Silvi, güey. Se va a suicidar un día de estos si no la cuidan. A ver, vamos a hablarle. Me abrazaría, dice, le encanta. Hablarle. Pero no pasa nada, prepararte, a ver. Simón, puedes por esperar, entonces tomaré. Uf, dice. Pues ya con eso, güey, hasta aquí la vamos a dejar. Al parecer le gusta la ropa de verano porque hace un calorón a la verga. Y pues ya, ¿no? Acariciar. Muy amable, dice. Nos ama. Continuar. Y ya, dormir, ¿no? Bueno, pues, con eso terminamos ya. Buenas noches, dice. Vamos a guardar, güey. Ahí está. Todos, pues, nos lo vemos en otro.